Bueno, otra cosa, eso, el pasado fue con el clúster de Ensenada, con el clúster que se hizo aquí en Ciudad Universitaria. Bueno, hay gente que, pues digo, los astrónomos hay exóticos, ¿no? Hay uno que le gusta ver interacción de estrellas de neutrones con agujeros negros, ¿no? Fascinante, ¿no? O sea, realmente. Entonces, miren, vean aquí el tiempo de, en lo que sucede, está una estrella de neutrones dando vuelta alrededor del agujero negro, y vean los procesos, son milisegundos, son cosas que también serían difíciles de reproducir. Entonces, sin la simulación numérica, pues realmente uno no lo puede hacer. Y lo que estamos viendo es cómo, al momento de que la estrella de neutrones está dando vueltas alrededor del agujero negro, la rompe completamente, generando diferentes procesos, y de hecho esto actualmente es de moda. Esto lo hicieron en el noventa y tantos, pero ahorita lo que está de moda es detectar, yo creo que han escuchado esto, estallidos de rayos gamma, ¿no? Que son las explosiones más violentas que tiene el universo y que están asociadas precisamente al origen del universo, ¿no? Ok, vamos a la que sigue. Bueno, así fueron evolucionando los clustercitos, que miren qué ternura, ¿no? Que yo no sé por qué puse esta foto, ¿no? Igual a alguien le gusta ver las cosas por detrás, pero no sé, pues ahí están, ¿no? Los racks y todo. Y miren quién está aquí, escondida tras los rincones, temerosa que nadie la vea. ¿Sí la vieron ya? Es un fantasmita. Bueno, después ya llegaron cosas más sofisticadas, armadas, que bueno, no se nota la diferencia, ¿no? Yo no así, bien, bien, no. Así que digas, vean hasta los cables de red y vean lo que hay aquí, ¿no? Y esto realmente es una buena máquina, ¿no? Y con eso, bueno, hicimos diferentes cosas. Así como hay mucha gente que le gusta detonar bombas en la tierra, ¿no? Digo, los pakistaníes y los hindús parece que las tienen como juguetes, ¿no? Bueno, en los Álamos y en muchas partes decidieron que ya detonar bombas ya no, ¿no? Entonces nosotros detonamos una, pero en un clúster, obviamente, ¿no? Y no hace daño. Entonces aquí tenemos nuestra bomba, ¿no? Aquí tienes algo que tiene 100 veces la presión del medio, ¿no? Entonces tienes un volumen muy pequeño en algo poco denso y al momento que explota generas estas ondas de choque, ¿no? Y aquí es lo que tenemos. Para poder hacer esto, en una sola computadora no nos daba realmente batería. Entonces tuvimos que partir nuestro problema y hacerlo en varios procesadores. Lo que estamos viendo aquí ya es la etapa final y estamos viendo diferentes cortes dentro de la esfera, y lo que se ve es toda la turbulencia que se produce dentro de esta zona y son realmente las que producen daño, ¿no? Aquí algunos rendimientos, las eficiencias, hay que medir las eficiencias. Hay veces que toda la gente dice, ay, voy a correr en paralelo, ¿no? Y sí corrió en paralelo, ¿no? Sus resultados son desastrosos, pero corrió en paralelo, ¿no? Se tardó más de lo que se debe de tardar, pero corrió en paralelo. Siempre hay que estar midiendo este tipo de cosas. Es la ley de Amdahl, hay que medir la velocidad en la cual se desarrolla el proceso versus el número de procesadores. Y cuando tienes una eficiencia por arriba de 7.5, créanme que el programa o el código corre bastante bien, ¿no? Respecto a los procesadores. Bueno, este es el famoso speedup. Y aquí se ven 32 procesadores como, este es el ideal, la línea roja. Y aquí cuando lo corrimos en un clúster, bueno, pues realmente no estábamos tan mal, ¿no? En este problema. Hubo otras cosas, otro clúster en el Centro de Radioastronomía y Astrofísica. Aquí es importante que, porque eso ya lo he visto bastantes veces, es radioastronomía, ¿eh? No es radioastronomía emitiendo a 250 megahertz, ¿no? O sea, es una sola palabra, ¿no? Radioastronomía. Y bueno, aquí lo que hacen estos individuos es precisamente ver cómo se forman los lugares donde se van a formar las estrellas. Cada pelotita amarilla y con un núcleo rojo, ahí hay probabilidad, es una zona donde posiblemente se formen estrellas. Con esto, con estas condiciones iniciales, otros investigadores lo que hicieron, y de hecho pueden ir a Papalote, a ver en el domo digital, y lo que van a ver es una cosa como esta. Esto lo acaban de hacer recientemente compañeros del Centro de Radioastronomía. Entonces yo me estoy parando en las pelotitas rojas
ahí nace una estrella, la estrella empieza a emitir luz y esa luz empieza a ionizar, empieza a romper todo el material que se encuentra alrededor, formando estas estructuras o estas cuevas y generando estos. Aquí, por ejemplo, los veo a gran escala, pero estos vendrían a ser los famosos pilares de la creación. O sea, los pilares de la creación no es otra cosa que material que pertenece a la nube molecular o a la nube materna que da origen a las estrellas. Y lo que estamos viendo es precisamente todo el proceso de cómo se forma esto. Y finalmente, pues hay veces que a uno les gusta estudiar, hay algunos exóticos que les gusta estudiar la parte turbulenta de las partes externas de una galaxia, como este individuo, y lo que hacemos es precisamente tener una lluvia de pequeñas nubes de gas que están interaccionando con la parte externa, y eso es lo que nos permite es pues ver este tipo de interacción, y donde uno puede ver perfectamente y estudiar con todo detalle, porque uno cuando tiene la simulación numérica tiene toda la información, ¿eh? Entonces lo que nos interesa es ver cómo se agitan todos este material, y la parte hidrodinámica que se está estudiando aquí nosotros la aplicamos en partes astrofísicas, pero créanme que para cualquier fluido puede servir este tipo de física, ¿no? La física es la misma. Bueno, pues yo les agradezco mucho, y si tienen alguna pregunta será bienvenido.